Muchas gracias. Gracias, muchas gracias. Efectivamente, este es un gobierno descentralista que ve al Perú en toda su extensión. Un gobierno que es consciente que tiene que atender las necesidades de la costa, de la sierra y de la selva. Un gobierno que tiene muy en cuenta que los peruanos, todos, valen lo mismo. Todos los peruanos son de primera clase. No hay, como alguien se atrevió a decir en el pasado, ciudadanos de primera y segunda. Todos valen igual. Y en consecuencia, los ciudadanos de la selva, de la Amazonía, que están olvidados, ahora tienen nuestra atención. Hemos estado temprano, precisamente, en Oxapampa, en Villarrica, en Chanchamayo, Pichanaki, y ahora estamos en la provincia de Satipo, aquí en el distrito de Río Negro, viendo cómo articulamos una visión de desarrollo, donde atendamos todas sus necesidades, donde veamos los requerimientos para apoyar como Estado a los empresarios locales que quieren progresar, pero que necesitan que el Estado les dé una mano, les dé herramienta. Y hemos visto cómo en Villarrica hemos inaugurado un CITE para poder dar las herramientas a los productores de café, cacao, de néctares y jugos de las frutas de nuestra región, pero con un valor agregado. Y eso es lo que estamos haciendo, esta alianza entre municipio, región y gobierno nacional para juntos dar el siguiente paso hacia el desarrollo. Pero así como apoyamos al agricultor, al empresario local, tenemos también como Estado dar los servicios básicos, las carreteras. Y entonces, como hablaba con el alcalde provincial, es fundamental para esta zona de nuestro Perú tener una conectividad aérea. Vamos a invertir en mejorar las condiciones del aeropuerto de Masamari para que puedan venir vuelos comerciales. Las carreteras son importantes y estamos apoyando, estamos respaldando, pero adicionalmente, si queremos progresar y desarrollar, también necesitamos conectar mucho más rápido a través de la vía aérea. Y entonces, efectivamente, la evaluación dice que falta un esfuerzo adicional en Masamari, solamente ampliar la pista a 200 metros y permitiría que entren aviones comerciales de gran tamaño a costos que son competitivos y que se puede asumir. Actualmente no ocurre ello y por eso a través del Ministerio de Transportes y Comunicaciones estamos en ese trabajo y en ese objetivo. Pero además de ello, tenemos que velar por la seguridad, porque el empresario no va a poder progresar si no se siente seguro. Y es ahí donde tenemos que respaldar a nuestra Policía Nacional, darle las condiciones adecuadas para que pueda cumplir bien su trabajo. Y en eso estamos trabajando. Y por eso, aquí, donde estamos casi en la puerta de ingreso hacia los valles que forman el Brain, tenemos que dar la seguridad necesaria. Porque bien lo ha dicho Mónica, nuestra alcaldesa distrital, de que aquí los agricultores no van a dejar entrar el cultivo de coca. Pero tenemos que darle seguridad, tenemos que darle condiciones para que puedan sembrar otro tipo de cultivos que también le genere ingresos. Y entonces, es por eso que hoy día, con sumo placer, en compañía del ministro del Interior, estamos inaugurando no una comisaría, un complejo policial. Aquí articulan varias dependencias de la policía para brindarles un mejor servicio, seguridad ciudadana, control de carreteras. Es decir, un complejo que les va a dar de manera integral seguridad. Y nosotros vamos a respaldar a la policía. Queremos una policía empoderada, una policía que merezca, como siempre debe ser, el respeto del ciudadano.
Y entonces tenemos que demostrar nosotros como Estado, respetando nuestra policía, para dar el ejemplo para que todos respeten. Y entonces así, en un Estado de derecho, todos podemos articular y hacer la proyección de desarrollo. Y esa es la tarea. Por eso la inversión que se ha hecho acá, en un terreno que demuestra el esfuerzo colectivo, el terreno lo cedió el municipio de Río Negro, y en ese terreno nosotros hemos hecho la inversión para levantar esta infraestructura moderna que va a permitir que la policía cumpla mejor su trabajo. Así vamos a seguir trabajando. Y en ese proceso, ¿cómo no fortalecer nosotros la educación? Y por eso el proyecto que ya está en el PRONIE del Ministerio de Educación para la nueva infraestructura de la institución educativa José Gálvez va a ser apoyado y respaldado por nuestro gobierno. Así es, y tenemos que trabajar de manera conjunta. La educación, también San Martín de Pangoa, la institución educativa, también tenemos que trabajar. Es decir, si no apostamos por la salud, por la educación, si no apostamos por las próximas generaciones que luego van a tomar la posta en los cargos de autoridades, no estaríamos sentando las bases del desarrollo que queremos. Así que estamos aquí demostrando que nuestro trabajo es efectivo. Aquí no venimos a recién anunciar compromisos. Aquí decimos tarea cumplida. Se pidió mayor seguridad y aquí entregamos un gran complejo policial de Río Negro en beneficio de la población. Y seguiremos trabajando en los proyectos de la mano con la alcaldesa distrital, con la mano del alcalde provincial. Y juntos vamos a hacer el progreso y el desarrollo que todos queremos. Muchas gracias por su apoyo, por su respaldo y por su compromiso. Con ese compromiso nos da la fuerza para seguir enfrentando los retos grandes que tiene nuestro país, como enfrentar y combatir la corrupción que tanto daño ha hecho. Pero con el respaldo del pueblo nos sentimos fortalecidos para seguir con nuestra tarea, con la reforma del sistema de justicia, la reforma política y los planteamientos que hemos hecho al Congreso de la República, y que estamos seguros que juntos, con el apoyo mayoritario de la población, van a sentir el eco en el Congreso y respaldarán las propuestas del Ejecutivo. Muchas gracias. Gobierno del Perú. El Perú primero.